Hola, pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de, de... de... de, Sp de Spider Culé. Es que ya me confundo, Spider Culé, Spider Cornellá, Spider Merengue, ya no sé quién coño soy. Llevo una confusión mental. Lo habéis conseguido, chicos. Ya no sé quién soy, ya no sé cuál es mi equipo. Dios mío, qué lío. ¡Qué cacao maravillado tengo en la puta cabeza, señores! Bueno, supongo que soy del Barça, así que vamos a intentar hablar de temas del Barça. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, que sabéis que no sirvo para nada, porque si hubiese servido para algo y hubiese sido un superhéroe de verdad, habría evitado el robo a Aubameyang y al resto de seres humanos... De la ciudad de Barcelona, porque habría ido con mis telas de araña y habría conseguido salvar a alguien, pero evidentemente ya os informo, porque ya lo he dicho muchas veces, que soy el superhéroe del Barça que no sirve para nada, o sea que no me busquéis para resolver nada, porque no sirvo para eso, solo sirvo para estar aquí en YouTube y daros un rato entretenido o no. Depende, depende lo que te escueza lo que digo, porque a veces si te escuece lo que digo, de divertido el rato puede tener muy poquito. Bueno, antes de seguir, como siempre, te voy a pedir que si no te jode mucho, a ver si va a ser un gran esfuerzo, no lo hagas, te suscribas al canal de tu amigo y vecino y que si luego te gusta el vídeo, no te olvides de darle un like, ¿vale? Venga, vamos a hablar de Dembélé. ¿Por qué vamos a hablar de Dembélé? Bueno, porque ayer hice muchos vídeos en el postpartido y se me pasó a hablaros de Usman Dembélé. Porque ayer viendo el partido con Venom lo comentábamos y luego dije, hostia, se me ha pasado decirle a la gente la opinión que tengo de Dembélé. Ayer Dembélé es sustituido en el Camp Nou y faltó el canto de un duro que la gente no se pusiera de pie. Faltó el canto de un duro. Señores, no estamos ni hace un año que la gente a este tío le pitaba. A este tío se le pitaba en el Camp Nou. A este tío... Se le dijo que nos había tomado el pelo, que nos había machacado, que no sé cuál, que no sé qué. A mí me cayeron palos y los acepto. ¿eh? Cuidado que cuando digo que me caen palos, no lo digo rollo víctima. Si me caen palos, los acepto sin problema porque son palos virtuales. O sea, no son palos de verdad. No es como el palo que le pegaron a Bamayán y a su mujer ayer. Es un palo virtual. ¿Qué jode? Sí, también joden. Hombre, pero son soportables, son llevables, uno puede tolerarlos. Eh, es, es, es jodiente cuando tienes a mucha gente que cuando yo decía señores, si Dembélé no renueva y nos toma el pelo, pero en el campo rinde y es un activo deportivo y el Barça está con el agua al cuello para intentar clasificar para la Champions del año que viene, de este, pues yo dije, coño, pues utilicémoslo. No, porque se ha burlado este tío que no se vuelve a poner la camiseta del Barça y tal y cual. Y era una, era una opinión legítima. Para mí era estratégicamente incorrecta, pero entiendo que como aficionados la gente decía hasta aquí hemos llegado. Yo que un jugador no quiera renovar su contrato con el Barça... Me parece totalmente legítimo. Es decir, que si un jugador tiene una oferta mejor en otro sitio, pues lo, lo que tiene que hacer es hablar claro. Pero bueno, si no habla claro, porque al final ya hemos visto que ni siquiera él lo tenía claro, porque al final ha acabado renovando dos años más con el Barça. Con lo cual, tampoco es que él y su agente tuvieran verdaderamente otra oferta. Yo aquí también pifié y ya dije que, creo que pedí perdón ya una o dos veces, que dije, chicos, yo en noviembre o diciembre del año pasado o enero... Os dije, tío, os despediros de Usman, ya está, ya no va a ser el jugador del Barça, se acabó. Es imposible que siga en el Barça, porque si no ha renovado ya es porque tiene ofertas buenísimas por, a, por ahí o por allá. Y luego resulta que no, luego resulta que al final el tío se ha querido quedar aquí. El tío decía que se quería quedar, era su agente el que no quería que se quedara y al final prevaleció la actitud del jugador, que sin hacer ruido, que sin levantar la voz, que sin hacer declaraciones polémicas, ni siquiera ahora ha tenido una actitud ventajista. De salir y decir ¿Veis? Ya os lo dije que yo me quería quedar No sé qué todo el mundo hablando mierda de mí El chaval no se ha defendido Ni una sola vez en público Que yo, que yo sepa El tío callao con su playstation Su discoteca, su mujer, sus pizzas Lo que sea, me importa tres pitos Lo que se ve ahora de Ousmane Dembélé Es un tío que se ha convertido Casi casi en uno de los líderes De este vestuario Junto, yo creo Con uno que se va a convertir muy rápido Que es Lewandowski Pero yo veo a un Ousmane Dembélé muy, muy comprometido y muy, muy enchufado como jugador que ha llegado a cierta madurez, que es normal, vino con 19 años, tiene 24 a punto de 25, ya tiene 25, no sé, eh, claro, es, otra, es otro ser humano. Es que aunque no lo queramos ver, una persona de 19 cuando llega a los 25 es que no es la persona de 19, es otro ser humano, es totalmente distinto. Yo que tengo 50, y 51, soy muy distinto al de 40. Hombre, soy distinto, pero muy, muy distinto tampoco. Porque yo ya de los 40 a los 51, digamos que ha habido una estabilidad en mi vida, ya no hay. ya, ya has vivido muchas cosas, ya tienes una cierta experiencia, y parece como que todo se estanca. Incluso en el proceso de aprendizaje, parece que aprendes menos. Bueno, te, te, estás más acomodado, es, es otro tipo de vida, la verdad que es, que es como notas menos cambios en, en tu vida más allá de cuando te sacan una fotografía y te la comparas con una de 10 años y flipas en colores, o sea, eso no, te lo, eso no os lo va a quitar ni Dios, vais a flipar, vais a flipar, no os quiero poner en situación porque no es lo, lo mejor, pero vais a flipar, o sea, veis una foto de cuando teníais 40, luego sacan una foto con 50, las pondréis una de la otra y dirás, pero qué pasa, qué estado de vacaciones en Fukushima. Al lado de la central nuclear, 15 días ahí comiendo tomates radioactivos. ¿Qué coño me ha pasado? Me ha caído una bomba nuclear en la cabeza. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué quieres qué la hoja de reclamaciones de la vida? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? O sea, a ver, menos mal que llevo máscara, porque si no, el deterioro en los últimos tres años y medio seguramente ha sido de terror y mis vídeos estarían ahí. O sea, podría ver mis vídeos de hace tres años y medio y decir, pero tío, ¿qué te ha pasado? O sea, pero macho, ¿te ha atropellado un camión? ¿Qué es esto? Bueno, pues nada. Eh, pero claro, para un tío como Ousmane Dembélé pasar de los 19 a los 25 es una transición muy importante. Y en lo futbolístico es crucial porque un futbolista es como un perro, que de los 18 a los 30 cumple toda su vida futbolística. Un perro vive más o menos 12, 14 años, bueno, pues un futbolista lo mismo. Un futbolista cada año son 7 años de maduración en su carrera profesional, porque es que no vive más que 14 años como deportista de élite si llega de los 20 a los 34 de los si tienes suerte como Gaby pues Gaby hará de los 17 a los 34 Ponle. bueno Gaby será un, un un perro de estos que vive pff, lo que no está escrito no pero en general pues pues maduran así entonces claro Dembélé cuando llega al Barça tiene un añito, son 7, con 19, luego con 20 tiene 14, luego con 21 tuvo 21, pup pup pup, se ha plantado ahora, ahora es un tío en la edad media, en su en la mediana edad, no, no en la edad media, no, no, no ha ido a la edad media ahí con los cascos y las espadas y, y las brujas y tal, no, no, es un tío de edad, de, edad, de, la, en la, de edad, no de edad media, de mediana edad, coño, que no me sale. Es un tío de mediana edad en lo futbolístico, es un tío que está entrando en la madurez. De, de, de ser un futbolista. Y evidentemente esto se nota, evidentemente esto se nota en todo. En la toma de decisiones, ayer el pase que le hace a Pedri es espectacular. Ayer baja a defender, que es una cosa que le pidieron que hiciera. Y ayer hay un momento que él hace como de lateral. Él, él pega un sprint hacia atrás, con el riesgo que a él le puede conllevar en su cabeza el hacer un sprint corriendo para defender, sabiendo que solo faltaría que me lesione. Eh, por defender, porque dices, bueno, si me lesiono atacando o chutando, bueno, es, es mi cometido, es como una función mía. Pero joder, solo falta que me lesione corriendo para atrás. Que es, o sea, no, no para atrás de que vas corriendo para atrás, como al revés, sino corriendo hacia tu propia portería. Uy, hoy me estoy liando mal, ¿eh? Hoy, hoy entre la edad media y esto de corriendo para atrás, como si corrieras como un cangrejo. No, no, no como un cangrejo, sino más de cara. Pero contra su portería, o sea, no, no para atrás Es que, claro, es que si no matizo, igual alguno se imagina a Dembélé haciendo el moonwalk De Michael Jackson para atrás, plan, 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 persiguiendo a defensa No, 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 se dio la vuelta y corrió para, hacia su propia portería O sea, de cara, pero hacia... Ya vais habéis entendido, coño ¿qué, ¿Qué hago repitiendo y repitiendo, vale? Que hay que monetizar el puto vídeo, pero... español te estás pasando, hijo mío Bueno, total Que lo que estoy viendo de Dembélé es un tío que verdaderamente se está ganando la titularidad No la titularidad, la super titularidad porque efectivamente ayer hizo un partido extraordinario. Es un jugador que tiene un regate y un talento espectacular. Y si encima te mete asistencias como la que le mete a Pedri, eh, aparte que tuvo más ocasiones, tiró una pelota al larguero, hizo un slalom muy interesante con un chute al portero. Es un jugador que genera muchísimo peligro y que se le nota, tíos. Se le nota un pozo ya, se nota una madurez, se nota. Y curiosamente no se está lesionando. Toco madera, no sé dónde habrá madera por aquí, pero voy a tocar madera urgentemente porque no quiero que se lesione. Porque ahora quiero ver ya a ese Usman Dembélé que intuíamos todos que podía llegar a ser este gran jugador siempre y cuando tuviera continuidad y pusiera su vida en orden y parece que ahora que tiene su vida más en orden se casó creo que se casó de hecho el otro día con Adrián Sánchez de más que pelotas le dije este se casó no y me dice bueno o, o no sé o hizo ver que se casaba no sabemos <laughs> o sea, es como que bueno no sabemos qué pasó si se casó no se casó ahora, yo no tengo ni puta idea si Usman Dembélé está casado calculo que sí pero bueno si se casó mmm, evidentemente todo lo que es casarte, ordenar tu vida, eh, bueno, entrar en una especie de rutinas más profesionalizadas, donde descansas, donde tienes un apoyo en, el, en casa y te vas a dormir y tu mujer te. Desde, desde fuera, si tienes una buena compañera, pues te va a hacer ver las cosas de otra manera. Bueno, to, todo este. Esas cosas de alcoba, ¿no? Que, que tenemos con, con nuestras mujeres, con nuestras compañeras, cuando, nos, cuando nos, nos van las cosas mal, o cuando nos hemos peleado con alguien, o cuando te, vemos la vida de una. De un, solo desde nuestro yo, 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 yo. Y vas a la camita y lo comentas a tu mujer, y tu mujer te, te hace ver que no es todo tú, 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 sino que también hay, hay otras facetas y que tienes que tenerlas en cuenta, y que el resto de personas también están con su yo-yo yo. Y evidentemente, claro, que tienes que poner un poco todo en. En contexto de que no vives, que tú no eres el protagonista de la película, que aquí todos somos protagonistas de esta puta película. Entonces claro to somos todos protagonistas y actores secundarios somos las dos cosas a la vez todo el puto rato o sea sobre todo cuando estamos ahí fuera yo soy el protagonista de mi vida pero a la vez soy el secundario de la vida de otro con el que me ve desde lejos y ay mira este, este está ahí adorno sabes es como si fuera un figurante de su vida bueno pues a mí me pasa lo mismo yo voy por la calle y hay gente que parece que sean adornos que están por ahí solo para que a mí bueno porque yo voy a la calle y la calle llena de de cosas no de, de gente que se mueve tipo un videojuego que tú eres el protagonista y los demás están todos de comparsas. Claro, eh, esto también es verdad que te da un pozo, te da un pozo de vida el tener pues, a una mujer o a, o a una pareja, si eres tío, pues a tu pareja tío, y si eres o lo que sea, es igual, me da igual, o si eres tía, pues tu pareja tía, no me hagáis entrar en temas de género, que me importan tres pitos en estos momentos, y, y evidentemente, pues Usman tiene la vida más ordenada. Y a nivel futbolístico se está viendo, a nivel futbolístico todas estas cosas se acaban viendo la edad, la experiencia, la, el asentamiento personal, bueno, hay toda una serie de la madurez personal y futbolística, que repito, la, la personal. Él sigue siendo un chaval de 25 años, pero futbolísticamente, pues suma de 7 en siete los años, no es como un perro, que es como he dicho al principio. Y así va la cosa. Y yo este año tengo muchas expectativas con Dembélé por el hecho no solo de que esté él, sino por el hecho de que está compitiendo con jugadores que le pueden quitar el sitio, porque ahora, si bien para mí Dembélé Posiblemente de los extremos es el jugador con más talento. Si se duerme una pizca, señores, ahí están eh, Ferran Torres y, y el propio Ansu Fati más Rafiña, para ocupar la posición. O sea que si alguno de estos jugadores se acaba relajando, incluido a Dembélé, esto le puede costar automáticamente el sitio. Y no veo que ninguno de estos jugadores se conforme con ser suplente. No veo ni a Ferran Torres conformista, ni a Ansu Fati, ni a Rafiña, ni a Dembélé. O sea, que estos cuatro se van a pelear a muerte por estas posiciones en los extremos. Y alguno va a intentar también colarse en el, en el 9, de falso 9. Ya sea Ferran Torres, el propio Ansu, ya veremos, ¿no? Así que nada, es simplemente reconocerle a Dembélé algo muy importante. Algo que creo que es muy importante. Y que tenemos que, como barcelonistas, valorar más allá de cualquier consideración personal de alguien que no conocemos. Y es el hecho de que el chaval, hace menos de un año, la gente le pitaba en el Camp Nou con silencio. Con trabajo, con talento, con asistencias, el tío se ha ganado. Eh, el, el aplauso del, del barcelonismo y el tío además ha renovado. O sea que además el tío ha cumplido lo que se decía que él decía en el vestuario, que él decía, yo me quiero quedar. Son mis agentes los que quieren que me vaya y que tal y que hagamos. Yo me quiero quedar. Y yo pensaba que era una estrategia, ya también lo dijo. Y desde aquí le pido perdón a Osman, porque no entendí que verdaderamente él se quería quedar. Yo pensé que era todo una estratagema y cuando ves que no, cuando ves que al final se impone el criterio del jugador, dices, "Ah, bueno, pues quizá me he equivocado y el chaval sí que se quería quedar. Sí que quería estar en Barcelona y sí que se ha quedado en Barcelona." Con lo cual, ole tus cojones, Usman, yo desde el punto de vista creo que todos aquellos que en algún momento pudieron sentirse enfadados por tu forma de actuar, creo que ahora deberían ver que por los hechos, porque por, por lo que has dicho no, porque no has hecho ni mu, por los hechos Hombre, hay que darte mucho crédito de que tú en realidad no has jugado con nadie. Creo. Creo que aquel que ha jugado con alguien es tu representante, porque tú al final has hecho lo que querías hacer, que era quedarte en el Barça. Y me parece fantástico viendo el nivel que estás dando y el nivel de compromiso y las ganas que le estás poniendo. Porque es que ganas le estás poniendo. Yo no veo a dónde. Pero es que Dembelé le puso ganas incluso los días que le pitábamos. Por eso digo que tiene más valor del que creemos, Usman como persona, del que nos han querido vender más allá de que. Cuando era más jovencillo llegaba tarde y no sé qué y estaba despistado. Cuidadito, que igual además de ser un jugador talentoso, igual tiene una calidad humana que es superior al, al crédito que le hemos dado en esa faceta. Y yo pienso que ser buen jugador y tener calidad humana siempre receta para ser un gran jugador del Barça. Así que bueno, señores, esto es un poquito la historia de Guzmán de Mbélé, un jugador renacido, un jugador revitalizado, un jugador que se ha quedado en el Barça. Y que está dando de momento un rendimiento espectacular. Creo que lleva, si no me equivoco, un gol. Lleva ya varias asistencias. Ayer decía en la televisión que en este año natural, en el 2022, es el jugador de las cinco principales ligas europeas que ha dado más asistencias de gol. Señores, el jugador que más asistencias de gol ha dado de las cinco mejores ligas europeas en el 2022. Cuidadito, cuidadito que esto se dice pronto Esto se dice así con la boca pequeñita ¿eh? Luego Vinicius por aquí Vinicius por allá, pero cuidadito ¿eh? Cuidadito con Dembélé Señores, lo vamos a dejar aquí, decirme qué pensáis vosotros del inicio De temporada de Dembélé, qué pensáis de lo que os acabo de contar Desde mi visión de cómo veo a Usman No sé si lo veis igual Y todos aquellos que estabais tan enfadados con Usman Que lo entiendo, repito, no os, no os estoy criticando Porque entiendo que os enfadarais Yo no estaba tan enfadado, pero entiendo que, pues, que lo estuvierais Yo por ejemplo con Con veintipocos años me enfadé mucho con Figo y ya os haré un vídeo de lo de Figo porque yo ahora no estoy tan enfadado con Figo como lo estaba cuando tenía 22 años o 23 o cuando coño fuera qué pasó no, se fue en el 2000, no, no, que digo si tenía 30 casi ¿Veis? Pues estaba, estaba hecho un energúmeno yo en ese momento ¿eh? con el tema Figo Seguramente si os lo cuento ahora voy a tener 29 años en el 2000 yo pues, pues ya os digo que, que cambiaría mucho la visión que os daría el Spider Cule de 29 años al que os va a dar cuando vea el documental este de 51 y de hecho intentaré Intentaré traeros la versión de mi yo de 29 años cuando haga ese vídeo para que podáis contrastar y un poco entendáis esto que os hablo a veces de la madurez y de por qué cada uno tiene una visión distinta. Si tú tienes 16 años y me escuchas, es normal que en algunos puntos no entiendas lo que te estoy diciendo porque tú todavía tienes que recorrer un camino en la, en la vida para poder llegar a ciertas conclusiones como he llegado yo. Porque yo no he llegado donde he llegado a mis conclusiones porque me han dado con una varita marginal en la cabeza. Yo he llegado por un bagaje vital. A ti también te pasará. Y ese bagaje vital incluye calmar y relajar cómo juzgas a los demás en relación a su vida. Te das cuenta de la complejidad de tu existencia. Y cuando te das cuenta de la complejidad de tu existencia, entonces eres mucho más permisivo con los demás. Porque te das cuenta lo difícil que es ser eh, un buen ciudadano. En, en, en general, lo difícil que es mantenerte ya vivo. O sea, aunque parezca, parezca que. Uy, qué fácil, estamos vivos, mira, tenemos médicos. Sí, 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 pero espérate que te coja algo chungo. O sea, la vida no es sencilla. Este, este planeta no es. No tenemos una vida sencilla. Estamos intentando que sea cada vez más cómoda y más sencilla. Pero la vida no es fácil. Está, a cada paso, a cada decisión, te enfrentas a contradicciones, te enfrentas a problemas de, 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 de todo tipo para poder realmente definir qué quieres hacer con tu vida y qué decisión tomar. Si vas por la izquierda o por la derecha, cruzas el semáforo o bajas por debajo del túnel del metro, eh, coges un taxi o te vas en transporte público. Ahora no gastas, ahora sí gastas. Te vas de vac... o sea, te, siempre... ¿Te lías o no te lías con esta tía? ¿Te casas o no te casas? ¿Tienes hijos o no tienes...? Todo el rato estás teniendo que decidir qué coño hacer con tu vida a, a cada segundo. Son todo el rato decisiones, comer sano, no comer sano, hacer deporte... Nada. Es un lío, tíos. Entonces, claro, esto con la edad, pues te das cuenta un poquito. Esto es como cuando te vas haciendo mayor, y te empiezas a, empiezas a entender a tus padres, ¿no? Aquellos padres que decías, joder, mis padres que no me dejaban hacer estos, es que cabrones, que no sé qué, luego te haces mayor y dices, joder, macho, lo entiendes todo. Dices, qué? claro, y dices, bueno, ahora ya sé que cuando yo sea padre, el que venga por detrás no lo va a entender. Bueno, pues lo tengo que asumir que es así y ya lo entenderá cuando sea mayor, y cuando él sea padre o cuando él ya tenga una edad donde pueda entender las cosas, ¿no? Por eso os digo que a veces cuando tenemos estas discrepancias eh, sobre ciertos temas... Eh, si tenéis una edad mucho más joven que la mía, pensar que es normal que tengamos discrepancias. Es que eso no, eso no nos hace ni mejores ni peores, simplemente que estamos en un estadio vital muy distinto. Y esto os lo comentaba por el hecho de que os hablaré del tema Figo y, y, evidentemente, la versión que os voy a dar es la versión del Spider de 51, que no es la versión del Spider. Y también explica por qué algunos de vosotros os cabreasteis tanto con Usman y no entendisteis por qué yo me cabreaba tampoco con Usman cuando no renovaba, que yo pues no me cabré de tanto y dije, oye, usémoslo y a tomar por culo. Y, y bueno, había gente que decía, no, que no se ponga más la camiseta, ¿no? Y como Spider, ¿cómo te atreves? No sé qué, este tío nos ha tomado el pelo. Bueno, yo esto lo entendía, repito, lo entendía, porque si yo viajara en el tiempo hacia atrás y me encontrara conmigo mismo y me trajera al presente y viera lo de Usman, seguramente el Spider culé de 29 o 25 o de 20... No habría reaccionado como el Spider Cule de 51. Eso está más claro. Más claro, no. Vamos, os lo puedo garantizar y repito, cuando haga el vídeo de Figo lo podréis comprobar, porque intentaré traeros la versión del Spider cool de 29 años y ahora del Spider Cule de 51 para que veáis cómo viví yo lo de Figo y cómo lo interpreto eh, 22 años después. Señores, lo vamos a dejar aquí. Este era un vídeo, os en Belé que se ha ido un poquito de tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spidercule. Hasta la próxima.